Una campaña de información acerca de los horarios del paso de los camiones recolectores de basura por el centro inició la Municipalidad de Arica en conjunto con las cámaras de turismo y de comercio. La idea es crear conciencia entre los comerciantes y empresarios turísticos acerca de la importancia de mantener el aseo y presentación de la ciudad, que durante todo el año recibe a turistas. En el comienzo de esta labor de difusión participó el alcalde subrogante Osvaldo Abdala, junto a los presidentes de ambas cámaras, Aldo González, de Comercio, y José Antonio Farías, de Turismo. Junto al capitán limpieza, personaje creado para concientizar a la comunidad, distribuyeron copias de la ordenanza municipal sobre aseo y ornato de la comuna. La verdad que ha sido muy positiva. Nos hemos encontrado con una excelente respuesta de los locatarios que hemos visitado. La mayoría de ellos dan cumplimiento a esto, pero no está de más recordarles los horarios que hay que cumplir, ¿cierto? Somos una de las pocas ciudades de Chile donde la recolección de la basura se hace durante 3 veces en el día. Por lo tanto, no hay excusa para que la ciudad esté sucia. Bueno, aparte de ser una actividad positiva, yo creo que necesaria, por dos motivos. El primero, la obligación social que tiene el municipio y la obligación social que tiene la comunidad comercial. En este momento se está tratando nuevamente de tomar una conciencia de que hay horarios, hay lugares y receptáculos específicamente para el retiro de la basura. Nosotros, en la reunión que tuvimos con el señor alcalde, habíamos acordado esta campaña y una campaña preventiva, porque para que después las personas que trabajan con este tipo de este rubro de alimentación tengan el especial cuidado en cumplir con la ordenanza municipal. Nosotros como Cámara de Comercio apoyamos toda esta iniciativa porque no podemos ver nuestra ciudad que esté completamente sucia. Algunos de los comerciantes que recibieron esta comitiva se mostraron partidarios de apoyar esta campaña. Parece súper bien que estemos en el tema de la limpieza porque igual, ¿cómo se llama? Nosotros nos preocupamos de mantener esto limpio y que sea igual, y que el turismo cuando venga siente que estamos con una ciudad limpia. Bien, es importante el tema del aseo y la limpieza. Si cualquier cosa después en un tema que no está bien, la fiscalización y la multa me parece perfecto. Para que la comunidad asuma su corresponsabilidad en el mantenimiento del aseo, esta campaña de difusión se mantendrá en el tiempo para ampliarla a toda la ciudad en cada uno de los cuadrantes establecidos.